En esta sesión vamos a hablar de una cuestión muy importante que tiene que ver con Horacio Quiroga, con el escritor Horacio Quiroga, y vamos a hacer una introducción a la lectura de Horacio Quiroga, una introducción a la literatura de Horacio Quiroga, para insistir finalmente en lo que él presentaba como el decálogo de un cuentista, sus consideraciones, sus observaciones para ser un buen narrador de cuentos. Pero antes de llegar a este punto final, vamos a explicar una serie de cuestiones que tienen que ver con este escritor y vamos a desmitificar también algunas observaciones que se han señalado sobre él. Siempre se ha dicho que para interpretar a Horacio Quiroga, pues hay que leer a Edgar Allan Poe, hay que leer a Dostoyevsky, hay que leer a otros autores. Bueno, también se pueden leer Códigos de Barras para interpretar a Horacio Quiroga. Eso depende, o hacer una queimada, eso depende de lo que cada lector considere oportuno hacer para leer a Horacio Quiroga. Sea como fuere, dado que el propio Horacio Quiroga sembró de indicios, de signos y de referencias las posibilidades de interpretar su propia obra literaria, naturalmente para el crítico de turno siempre es mucho más fácil decir lo que ya han dicho otros antes que él que elaborar ideas nuevas o ideas originales. Entre otras cosas porque si se dice lo que otros han dicho ya, lo único que hace el crítico literario es citar o recitar el trabajo de los demás y eximirse de esta manera de desarrollar un trabajo propio que además, por ser diferente al establecido, puede encontrar más dificultades, no tanto para desarrollarse, sino más bien para que el propio crítico desarrolle su actividad curricular. Es decir, que hay que tener mucha independencia respecto al poder ajeno para que en la interpretación literaria se puedan plantear análisis, lecturas y comentarios que, siendo originales, indudablemente, tengan poder suficiente para enfrentarse a lo que tradicionalmente han dicho otros. Aquí, naturalmente, vamos a enfrentarnos a lo que han dicho otros, porque para repetir lo que otros han dicho, para eso nos callamos la boca. Es decir, para eso no damos clase, para eso simplemente contamos lo que han dicho los demás y consideramos que el alumnado no sabe leer, porque si no el alumnado ya leería simplemente lo que han dicho los demás y podría prescindir completamente de nosotros. Nuestro trabajo no es este, nuestro trabajo consiste precisamente en interpretar la literatura con frecuencia en contra de las interpretaciones que han dicho otros. Simplemente porque consideramos que la interpretación literaria debe ser dialéctica y debe estar contrastada con lo que es lo más conservador del mundo, que es la educación universitaria, que siempre parte de conocimientos preexistentes que se consideran con frecuencia intocables, incólumes, inmaculados e indiscutibles. Aquí consideramos precisamente que esos conocimientos son todo lo contrario, son muy discutibles, muy maculados por la sofística y por las ideologías, y precisamente esto es lo que vamos a discutir. Entonces, claro, cuando hablamos de Horacio Quiroga, naturalmente la crítica siempre lo asocia a Edgar Allan Poe. Bien, vamos a coger el toro por los cuernos, en un sentido metafórico, naturalmente, nada más alejado de Edgar Allan Poe que la imagen de un toro, y situamos a Edgar Allan Poe en el año de su nacimiento, 1809, prácticamente coetáneo de la fenomenología del espíritu de Hegel, y su muerte en 1849, es decir, vive 40 años. Horacio Quiroga nace en 1878 y se suicida en 1837, ese año tan guerra civilista para la historia de España. Claro, naturalmente también se ha hablado de Dostoyevsky como una influencia en Horacio Quiroga. Dostoyevsky nace en 1821, como todo el mundo sabe, y muere en 1881, dos años antes de Carlos Marx. Y también se ha hablado de Maupassant, del francés Maupassant, de ese escritor naturalista francés, que nace en 1850, un año después de Leopoldo Alas Clarín, y muere en 1893. Bien, en esta cronología situamos naturalmente a estos autores que supuestamente han influido mucho en Horacio Quiroga. Bien, vamos a interpretar
insisto, unas líneas generales sobre la literatura de Horacio Quiroga y luego vamos a poner estas influencias en el sitio que les corresponde. En primer lugar, hay que advertir que Horacio Quiroga se inicia sobre todo en el modernismo literario. Cuando Horacio Quiroga comienza a escribir literatura, las corrientes literarias del momento, que encuentran mayor resonancia, se sitúan en torno al modernismo. Pero estamos operando todavía en una órbita en la que el naturalismo, la novela naturalista, la novela realista, también la novela costumbrista, tiene una poderosa influencia, y también en un momento en el que el post-romanticismo tiene una zarpa, o una sombra, como se quiera ver, o una luz demasiado larga. De manera que estamos en un final de siglo XIX, donde el naturalismo está muy presente. De hecho, los relatos sobre la selva, los cuentos sobre la selva, tienen una impronta naturalista muy poderosa. Toda esa biología que mueve la flora y la fauna está muy marcada por un determinismo naturalista. También por cierto realismo, y por supuesto por una decoración modernista. No se olvide nadie de que el modernismo exalta enormemente la, digamos, la personificación de una naturaleza muy viva, muy colorista, muy cromática, muy presente desde el punto de vista de temas que tienen que ver con la autocontemplación de la propia muerte, del propio entierro, y, como digo, pues muy bien decorada. Pero todo este cromatismo que tiene el modernismo y que va a estar, insisto, muy, muy presente, con cierto decadentismo en los escritos iniciales del propio Quiroga, va a estar siempre latiendo, va a estar siempre muy presente. Toda la decoración modernista, toda la vitalidad modernista va a estar siempre muy presente en la obra de Quiroga. Ahora bien, si algo caracteriza sobre todo a Horacio Quiroga, es lo que siempre ha caracterizado a todos los genios. Y es que un genio siempre utiliza, siempre plantea elementos y relaciones que nunca han previsto sus contemporáneos. Toda obra genial es una obra en la que aparecen elementos relacionados, es decir, términos y relaciones que ningún contemporáneo ha pensado nunca, ni identificar como términos, ni relacionar entre sí como términos. Eso lo han hecho siempre todos los genios. Y Horacio Quiroga también lo hace. ¿Y qué ocurre? Pues que como los contemporáneos no comprenden ni la validez de estos elementos ni la relación entre ellos, consideran que los cuentos de Horacio Quiroga, al menos así lo planteaban muchos de sus críticos o adversarios, pues eran malos. Eran cuentos malos, eran cuentos de mala calidad, eran cuentos desagradables, eran cuentos truculentos, eran cuentos feos, eran cuentos, en definitiva, sin valor literario, sin competencia literaria. Lo mismo le ocurría pues a Mahler, inicialmente, cuando componía su música. Hacía unas composiciones musicales que no entraban dentro de los cánones, no entraban dentro de lo que era el horizonte de expectativas, es decir, el conjunto de creaciones artísticas que se esperaba que un artista hiciera. Es decir, un genio nunca cumple las normas. La genialidad no se construye cumpliendo las normas. Eso no es una genialidad, eso es un kitsch. Eso es todo lo contrario a la genialidad. Pero es lo que el mundo académico, lo que el mundo universitario y lo que la sociedad en definitiva espera. De hecho, la sociedad, como el mundo académico y universitario, solo tolera la genialidad cuando ha controlado las consecuencias de esa genialidad. De hecho, la genialidad en principio es un cambio de orden no codificado todavía. Y claro, la inquietud de un orden no codificado es muy grande, hasta que ese orden se puede controlar de alguna manera. Entonces, cuando una determinada sociedad controla una obra genial, entonces se siente más segura. Pero la genialidad siempre es muy perturbadora, siempre es muy desagradable, sobre todo para los que no lo son y quisieran serlo. Los primeros críticos son siempre los envidiosos, porque la envidia es la forma más siniestra de admiración. Entonces, si consideramos, por ejemplo, el espacio estético, o también podríamos llamarlo espacio poético, en el que se mueve, en el que se irrumpe la obra de Horacio Quiroga, vemos que nos encontramos con una literatura que llamaríamos fantástica. ¿Por qué? Pues porque aparecen términos ideales, criaturas ideales, relacionadas de manera real. Cuando nos encontramos en una obra literaria con términos ideales, por ejemplo, monstruos,
por ejemplo, criaturas que adquieren un desarrollo que diríamos irreal, porque son criaturas reales debajo de nuestro almohadón, como ocurre, por ejemplo, en el cuento, en el relato corto de El almohadón de pluma, naturalmente estamos ante términos ideales, pero si esos términos ideales se sitúan en un mundo igualmente ideal, estamos ante una literatura maravillosa. Por ejemplo, un caballero andante que desenvaina su espada para cortarle la cabeza a un dragón que tiene dos o tres cabezas. Eso es normal dentro del mundo de los caballeros andantes y se explica como lo sobrenatural aceptado. Eso es lo maravilloso. Pero esto no es lo que ocurre en los cuentos de Horacio Quiroga. En los cuentos de Horacio Quiroga lo que ocurre es lo equivalente a lo que le puede ocurrir a alguien que se acuesta siendo un ser humano y se levanta siendo una cucaracha. Y el resto de la vida discurre normalmente. Es decir, lo fantástico es lo imposible, inexplicable, que tiene lugar dentro de la vida cotidiana, dentro de la vida común y corriente. Eso es lo que ocurre en los cuentos de Horacio Quiroga. Es decir, términos ideales, una cucaracha que es del tamaño de un ser humano y que piensa como un ser humano y que articula su discurso como un ser humano, y que desarrolla su vida en las condiciones habituales en las que la habría desarrollado el ser humano que de alguna manera lleva dentro. Pues lo mismo ocurre con esa criatura que se manifiesta dentro del almohadón de pluma, ¿verdad? Y que va absorbiendo parasitariamente la sangre de esa mujer que fallece consumida de anemia. Por lo tanto, estamos hablando típicamente de una literatura fantástica, de un término ideal que mantiene relaciones reales con el resto de los términos que son reales y que resulta, insisto, un hecho imposible e inexplicable como tal dentro de un mundo que, por otro lado, sigue funcionando. Claro, la literatura fantástica se explica siempre dentro del contexto de lo que nosotros hemos denominado en la crítica de la razón literaria la literatura sofisticada reconstructivista, como la cuarta de las familias literarias o el cuarto de los estadios literarios. Es decir, que solo dentro de la literatura sofisticada o reconstructivista podemos explicar este tipo de relatos, este tipo de cuentos breves de Horacio Quiroga. Naturalmente, todos los referentes y todos los fenómenos relativos a estos hechos truculentos, macabros, inquietantes, que constituyen una amenaza para la vida cotidiana, porque lo fantástico es un hecho inexplicable e imposible, pero que en cierta manera constituye una amenaza para la vida cotidiana con la que se convive. Frente a lo que es una variante de lo fantástico, que es el realismo mágico. El realismo mágico es un hecho fantástico, un hecho inexplicable e imposible, pero con el que se convive domésticamente, pacíficamente, no constituye una amenaza. Digamos que el realismo mágico es lo fantástico en el ámbito de lo doméstico y remite sobre todo a una experiencia fantástica desposeída de heroísmo, sino que es completamente antiheroica, simplemente una marmita que se mueve sola, lo que ocurre, por ejemplo, pues en Cien años de soledad con mucha frecuencia. Pero en Cien años de soledad no hay miedo hacia el fenómeno fantástico, sino simplemente convivencia con él o familiaridad con él, ¿no? Frente, insisto, a lo maravilloso que ya sería lo sobrenatural aceptado como tal. Es decir, aceptamos que nos levantamos por la mañana, nos encontramos con un dragón de tres cabezas, le cortamos la cabeza y luego seguimos en ruta. Eso es la mentalidad en la que se mueve, por ejemplo, un Don Quijote de la Mancha, ¿no? Bien. Ahora, claro, si acotamos más los términos del espacio estético de Horacio Quiroga, como sabemos, en el espacio estético hemos distinguido tres ámbitos semióticos o semiológicos: el eje sintáctico, semántico y el pragmático. En el eje sintáctico, naturalmente, identificamos un medio, que es el verbal en este caso. Estamos ante la literatura, no ante un arte plástica o musical. Utilizamos palabras, signos verbales, literarios. Hay un modo, que es el narrativo, y concretamente el cuento. Concretamente el cuento, que de nuevo hay que insistir. En el modernismo, el cuento fue un género literario que tuvo un gran desarrollo. Pensemos en los relatos de Azul, de Rubén Darío, en los cuentos malévolos del peruano Clemente Palma. Pensemos en los cuentos de colores de 1899, de Manuel Díaz Rodríguez. O en los cuentos malévolos, en los cuentos de colores. Es decir, bueno, en Fuerzas extrañas, de Leopoldo Lugones, de 1906, quiero decir que el modernismo cultivó el género del cuento con mucha soltura, con mucha fluidez, con todas las características propias de la literatura modernista. ¿Cuál es el objeto o fin dentro de este eje sintáctico, junto con los medios y los modos?
En el caso de Horacio Quiroga, el objeto fin es presentar lo que llamaríamos una biocenosis dialéctica, es decir, la lucha de organismos vivos entre sí, que es una lucha dialéctica, es una dialéctica entre el hombre y el animal, entre el hombre y la naturaleza. Pero no es ya una naturaleza romántica, no es una naturaleza que confirme el estado de ánimo del ser humano, una tormenta que se identifica con el estado inquietante o perturbado del ser humano, no. Es algo que amenaza al ser humano. No son animales que conviven armónicamente con el ser humano. No estamos hablando de San Francisco de Asís dialogando con los cervatillos. Estamos hablando de una víbora que pica a Paulino y lo pone a la deriva en el río Paraná para no llegar a ninguna parte, porque acaba muriendo de la picadura de esa víbora terrible, ¿no? Es decir, estamos hablando de una naturaleza que, lejos de estar en armonía con la emoción humana, está en lucha contra ella. Es una naturaleza y es un mundo faunico y floral que el ser humano no controla todavía. Es decir, el modernismo tan pletórico en metáforas faunicas y florales, en el caso del relato breve de Horacio Quiroga, es muy rico, sí, pero no tanto en metáfora faúnica y floral, cuanto en realidad faúnica y floral que, lejos de estar en armonía con el ser humano, le pica, lo envenena, lo acosa, lo destruye, lo devora. Es decir, mantiene una relación de hostilidad. No es esa imagen romántica de la naturaleza, costumbrista de la realidad, sino es una imagen muy hostil. Es la naturaleza plenamente desatada, en lo que luego será, y antes que él fue, también, en cierto modo, la novela de la selva, la novela de la tierra salvaje. Y en esa visión dialéctica que rompe con el esquema del romanticismo, pero transformándolo dentro de un posromanticismo, dentro de un modernismo, se sitúa sobre todo la originalidad de los cuentos de Horacio Quiroga, mostrando la vulnerabilidad del ser humano en un medio como es el de la naturaleza y el de los animales, que es muy hostil. Es decir, no hay nada animalista en el sentido posmoderno en los relatos de Horacio Quiroga. Es decir, los animales en la obra de Horacio Quiroga se manifiestan como la vegetación o la flora despiadada, movida por un determinismo realmente feroz. Realmente feroz y, sobre todo, despiadado contra el ser humano. Claro, si analizamos la semántica del espacio estético-poético de la literatura de Quiroga, vemos que en el eje semántico hay que distinguir lo mecanicista, lo mecánico, lo sensible y lo inteligible. Claro, lo mecánico remite a técnicas narrativas que, dentro de las tendencias tradicionales, entran en incompatibilidad con muchas de ellas, porque, insisto, no hay una armonía con lo que se cuenta. Desde un punto de vista sensible, lo que se está planteando es algo que sitúa al ser humano fuera de contexto. Lo sitúa en una naturaleza que el ser humano no domina, no domestica. Es una naturaleza muy agresiva. Y, en tercer lugar, la respuesta, digamos, inteligible a esa versión sensible de los hechos es que el ser humano o desarrolla una fuerza capaz de controlar a la naturaleza o perece ante ella. Es decir, estamos ante una figura dialéctica. Una dialéctica que se resuelve violentamente. Y en esta batalla, en esta dialéctica, quien pierde es el ser humano. Porque la naturaleza lo sobrevive. Tiene mucha más fuerza que el ser humano. Es una vorágine, por citar aquí el título de la obra de José Eustasio Rivera, en definitiva. Por lo tanto, lo que presenta Horacio Quiroga en estos cuentos son temas nuevos, una naturaleza agresiva, una naturaleza violenta y técnicas nuevas. Es un relato muy breve, es un relato muy sintético, como él dice, un cuento es una novela sin ripios, donde todo se reduce sinópticamente a las visiones a veces más expresionistas de lo que puede ser el golpe, la punzada, la picadura o el aguijón de la naturaleza en el ser humano. Y aquí radica sobre todo la originalidad de sus técnicas narrativas, de su obra poética. Por otro lado, en el eje pragmático del espacio estético hay que distinguir autologismos, dialogismos y normas. Los autologismos serían las características imputables al propio autor, que en este sentido desarrolla una estética propia. Desde el punto de vista del dialogismo hay que subrayar que
Horacio Quiroga no perteneció a ninguna escuela literaria. Él crea su propia tendencia literaria. No pertenece a ninguna, no se adscribe a ninguna. Tiene una originalidad que no hereda de una escuela anterior, sino que se objetiva en él una nueva tendencia que antes que él no existía, no se daba. Y por otro lado, esa genialidad se justifica normativamente en una poética literaria que él no fue quien mejor la definió. Cuando lleguemos al decálogo del perfecto cuentista, veremos que él fue un buen narrador de cuentos, pero no un buen teórico de la literatura. Generalmente, un buen teórico de la literatura es un pésimo escritor y un excelente escritor es un muy mal crítico literario. Realmente es muy mal crítico literario. El único escritor bueno y valioso que yo conozco que fue un excelente crítico literario fue Gonzalo Torrente Ballester. Los demás, cuando hacen crítica literaria, es preferible leer la prensa antes de leer la crítica literaria que escribieron algunos autores reputados y algunos de ellos incluso novelados novelistas. Pero bueno, cuando se dedican a la crítica literaria, tendrían que tener un amigo, alguien que les dijera, haz otra cosa, ¿no? O sea, no hagas crítica literaria, haz literatura. Pero no tienen esos amigos, tienen otros. Bien, el caso es que si analizamos, por ejemplo, el espacio antropológico de la literatura de Horacio Quiroga, vemos que el espacio antropológico en el que se distingue el eje humano, el eje de la naturaleza y el eje de lo religioso es bidimensional, tiene dos dimensiones. El ser humano y la naturaleza, es decir, el hombre y la selva. El hombre y la selva. El ser humano y la selva. Es decir, es una dimensión circular y radial. No hay religiosidad de ningún tipo. No hay animales numinosos, ni mitológicos, ni teológicos. Es decir, no hay una religión disciplinada, ni tampoco mitológica. Hay una realidad cruda, desposeída completamente, por supuesto, de religión, de teología, de metafísica. Es decir, no hay nada metafísico. Todo es físico, todo es terriblemente físico. No hay árboles que sean objeto de adoración humana, ni símbolos religiosos, ni totems, ni tabús, ni nada por el estilo. Simplemente hay una naturaleza cruel, hay una naturaleza cuya fuerza física es desbordante, es, pantagruélica, insaciable y, desde luego, en absoluto metafísico. Todo es terriblemente físico. No hay espiritualidad ni hay idealismo. Es de un materialismo feroz. Es una auténtica biocenosis. Son organismos vivos devorándose mutuamente los unos a los otros. Hasta no el exterminio, porque es imposible. El exterminio mutuo desembocaría en un nihilismo. Aquí lo que hay es una vitalidad desbordante, es una vitalidad feroz, es una vitalidad que se retroalimenta a sí misma devorándose mutuamente. Lo que hay en definitiva, en términos estéticos y literarios, es un naturalismo expresado en términos modernistas, dentro de un formato posromántico. Es decir, es la naturaleza movida por un determinismo naturalista con unos toques naturalmente modernistas que invitan a lo floral, a lo faúnico, a lo truculento, a lo macabro, a lo siniestro, a lo exaltado, y por supuesto todo ello canalizado por los márgenes de un posromanticismo que todavía tiene mucho que decir en la época en la que nace y muere, se suicida, el propio Horacio Quiroga. Naturalmente, todos estos cuentos remiten a un espacio antropológico en el que el ser humano todavía no domina esa naturaleza a la que se tiene que enfrentar. Y estamos hablando ya de finales del siglo XIX. Imagínense a lo que se enfrenta Orellana cuando remonta por vez primera al Amazonas. O a lo que se enfrentan individuos como Hernán Cortés o quienes acompañan a Colón cuando llegan por primera vez a esos territorios. Es decir, a finales de la Edad Media. A finales del siglo XV, ¿no? Del siglo XV realmente, 1400 y pico. Claro, pues estamos ya hablando de 1878, cuando nace Horacio Quiroga. Pues imagínense lo que sería esto antes, ¿no? Léanse las crónicas de Indias y léanse todo. Pero ahora vamos a entrar en las diferencias entre Horacio Quiroga, interpretado desde la tradición hispánica, y Horacio Quiroga, interpretado desde Edgar Allan Poe. Son dos Horacios Quiroga completamente diferentes.
Hasta tal punto la interpretación anglosajona de la literatura hispánica hace que la literatura hispánica cambie completamente. Claro, eso depende. Hay gente que necesita un telescopio para ver el sol al mediodía. Gente que necesita un telescopio para ver el sol a las 12 del mediodía. Entonces hay gente que necesita acudir a Edgar Allan Poe para interpretar a Horacio Quiroga. Vamos a ver ahora estos contrastes. Vamos a ver los antecedentes literarios de la literatura fantástica y de la literatura de terror. Claro, los autores originales no tienen antecedentes, tienen consecuentes. A ver si de esto se enteran de una puñetera vez quienes se tengan que enterar. Es como decir, es que Cervantes escribió el Quijote oyendo la historia que le contaba un lugareño. Sí, hombre, que Cervantes no tenía él imaginación. Y el Persiles, ¿quién se lo contó? Y la tragedia Numancia, ¿quién se la contó? Y la Galatea, ¿quién se la contó? Claro. Y las comedias turquescas, ¿quién se las contó? Claro, porque es que entonces resulta que Cervantes fue un transcriptor, entonces. Y el que le contó todas esas historias también le contó cómo tenía que construir el sistema narrativo de autores ficticios del Quijote. Y el que le contó todas esas historias también le contó las diferencias que tenía que establecer entre lo fantástico y lo maravilloso en la Cueva de Montesinos. Claro, es que aquí ahora resulta que cualquier cosa que se nos venga por delante es lo que hacen los escritores. Los escritores originales no tienen antecedentes, tienen consecuentes. Vamos, hombre, era lo que me faltaba. Es indignante esto, completamente. Es indignante. Y en el caso de Horacio Quiroga no tiene antecedentes, tiene consecuentes. Otra cosa es que haya autores que coincidan más o menos con lo que hace Horacio Quiroga. Y otra cosa es que haya críticos que hagan coincidir a Horacio Quiroga con lo que ellos han leído previamente. Son tres cosas bastante diferentes. La obra de Horacio Quiroga no se puede reducir a una simple linealidad de autores, sino que si vamos a establecer relaciones de influencia, hay que situar a Horacio Quiroga en el contexto de una literatura comparada. Y la literatura comparada está destinada a establecer y a interpretar y a explicar las relaciones de determinados autores, obras, lectores e intérpretes literarios en un contexto histórico, geográfico y político de dimensiones muy superiores a las que con frecuencia comprende una bipolaridad del tipo Edgar Allan Poe, Horacio Quiroga. Es decir, la influencia literaria siempre es superior a una relación bidimensional. Eso ya para empezar. Que con frecuencia además se reduce a lo que hemos denominado metros, comparar un autor con otro autor. Eso es lo que se llama un metro. Cuando las relaciones de literatura comparada exigen establecer prototipos, paradigmas y cánones para moverse dentro de un mapamundi literario muchísimo más amplio. Mucho más amplio. Por otro lado, afirmar que la obra de Quiroga tiene un antecedente en Edgar Allan Poe, vale, me parece muy bien. ¿Y qué? Claro, ¿y qué? Claro, eso es como cuando un célebre profesor de música, un importante profesor de música, les ponía a sus alumnos, fue un hecho real este, se puede contar, les ponía a sus alumnos la Sinfonía Escocesa de Mendelssohn, sin decirles que era la Sinfonía Escocesa de Mendelssohn, y sus alumnos, y les preguntaba, ¿y a qué le recuerda esta sinfonía o esta pieza melódica? Y decía, bueno, a las películas del oeste. Sí, a las películas del oeste. Cualquiera que escuche la Sinfonía Escocesa de Mendelssohn, que está basada en ritmos y técnicas musicales que luego pasan a los Estados Unidos, puede establecer concomitancias entre ellos. Pero esto lo único que nos hace es desplazar una ubicación a otra, pero no explicarla. Claro, decimos, bueno, es que Horacio Quiroga recibe influencias de Edgar Allan Poe. Vale. Es decir, el del primero recibe influencias del tercero. Entonces subimos al tercero. Y decimos, el tercero ejerce una influencia en el primero, y así recursivamente. Bien, ¿y en qué consiste esa presunta influencia? ¿No? Si los dos fueran lo mismo, el uno sería un kitsch del otro. Y eso no es posible. Es decir, Horacio Quiroga no es un kitsch de Edgar Allan Poe.
Hay que explicar por qué no lo es. En eso consiste explicar una influencia con una transformación. Eso es la transducción literaria, la transmisión con una transformación. ¿Cuál es la originalidad de Quiroga transformando elementos que puedan estar presentes también en Edgar Allan Poe? Eso será aquello de lo cual el crítico tenga que dar cuenta. Eso es lo que hay que explicar. Claro, la literatura fantástica, dentro de la cual se encuentran los relatos de Poe, los relatos de Maupassant, los relatos también de García Márquez, incluso, y ahora ya pongo ya el dedo en la llaga, algunas secuencias del Quijote. Yo no sé si el Quijote habrá recibido influencias de Edgar Allan Poe. Eso también es algo que habrá que preguntarle a esos críticos. A lo mejor resulta que Cervantes leyó a Edgar Allan Poe. Todo es posible. Todo es posible en un mundo en el que no se estudie historia. Todo es posible. Todo es posible. Lo digo porque vamos a citar después unos textos de Cervantes que a lo mejor resulta que Cervantes, aquel lugareño de la Mancha, se los contó a Cervantes porque los había leído en Edgar Allan Poe. Todo puede ocurrir. Todo puede ocurrir. Todo puede ocurrir. Pero claro, esa literatura fantástica adquiere en el mundo anglosajón un poderoso desarrollo, sobre todo a lo largo del siglo XIX, desde finales del siglo XVIII, pero sobre todo a lo largo del siglo XIX. Títulos hay a mansalva: Manuscrito encontrado en Zaragoza, Drácula, la casa del confín, en el último confín del mundo, la casa en el confín de la tierra, diríamos, de Hope Hodgson. En fin, cantidad de obras, bueno, el Frankenstein de Mary Shelley, ese seguro, todos los cuentos de Poe, La casa y el cerebro, otro de los relatos, el Lovecraft. En fin, hay cantidad de obras dentro de la tradición anglosajona, en inglés, básicamente todas en inglés, que son un enorme potencial de literatura fantástica. Un enorme potencial de literatura fantástica. Hay que ver en qué consiste ese tipo de literatura fantástica, vamos a ver en qué consiste. Pero claro, en la tradición hispánica la literatura fantástica funciona de otra manera. Y no es precisamente pobre. Pero claro, si nosotros leemos los cuentos o las leyendas de Bécquer, El monte de las ánimas, si leemos La pata de palo de Espronceda, si leemos La resucitada de Pardo Bazán, si leemos El sueño de un reo de muerte de Palacio Valdés, si leemos el relato Mi entierro de Leopoldo Alas, Clarín, o El discurso de un loco, de Clarín. Claro, si leemos El gato negro de Escamilla, si leemos de Alarcón, La mujer alta, un cuento que se titula así simplemente, La mujer alta, o Tristán el sepulturero, de Vicente Blasco Ibáñez, o ya, de entrada, en Horacio Quiroga, El almohadón de pluma, o podemos seguir los relatos de Valle Inclán, ¿no? los cuentos de modernistas, de terror. Sí, otro de los autores que podemos citar entre los cuentos modernistas, los relatos breves de Valle Inclán, relatos de terror de Valle Inclán. Observamos que lo fantástico en la tradición hispánica funciona de forma muy diferente a cómo funciona lo fantástico en la tradición anglosajona. Y, claro, podemos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué? Vamos ya a hacer la lectura de algunos textos. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que, dentro del contexto de unos antecedentes generales de la literatura fantástica, cabe plantearse la pregunta sobre los antecedentes específicos de la literatura fantástica, distinguiendo la anglosfera de la hispanosfera. La literatura de la anglosfera fantástica, literatura de la anglosfera, y la literatura fantástica de la hispanosfera. Y vemos que no podemos reducir eso a interpretaciones simples, ni tampoco a influencias lineales, porque la influencia lineal no explica la influencia de un autor A en un autor B. Eso requiere el mapamundi de una literatura comparada que es mucho más ambiciosa que una relación lineal. Y desde luego no puede haber interpretaciones simples. Porque una cosa es literatura de terror, otra cosa es literatura fantástica. Hay que ver cómo funcionan estos elementos. Entonces, esto requiere una poética literaria, que hay que tener en cuenta una teoría de la literatura y una literatura comparada. Es decir, hay que situar histórica, geográfica y políticamente las influencias de las que estamos hablando. Por lo tanto, este planteamiento desborda la influencia lineal y desborda la interpretación simplista de Poe influye en Horacio Quiroga. Bueno, ya, y la madre que lo parió también, lógicamente. Y claro que influye en Horacio Quiroga, ¿no? Y el vecino del tercero también puede influir en Horacio Quiroga, y las mujeres que tuvo y los hijos que tuvo.
y los animales con los que interactuó también, ¿no? Y es más, yo diría que los animales con los que interactuó Horacio Quiroga ejercieron en su literatura una influencia mucho más poderosa que la de Edgar Allan Poe. Y que me digan que no. Que me digan que no. A ver si Horacio Quiroga podría haber escrito su literatura sin animales, solo con Edgar Allan Poe. ¿No estaba Edgar Allan Poe allí escribiendo con Horacio Quiroga eso? ¿Estaba soltándole las gallinas degolladas y los monstruitos que aparecen en sus obras y las víboras? No, son planteamientos muy diferentes. Pero vamos a ver ahora mismo un episodio de la literatura cervantina y vamos a ver que este es un episodio que en principio puede ser de literatura fantástica. Hay muchos más, aquí vamos a citar solo uno. Cuando en la próxima sesión hablemos directamente del Almohadón de Pluma, citaremos más. Pero imagínense que ustedes no saben quién es Edgar Allan Poe y leen El Quijote. Episodio de la primera parte, capítulo 20. Y tomando de la rienda Rocinante y Sancho del cabestro a su asno, después de haber puesto sobre él los relieves que de la cena quedaron, comenzaron a caminar por el prado arriba, a tiento, porque la oscuridad de la noche no les dejaba ver cosa alguna. Van andando, van en sus cabalgaduras sin ver nada, porque la noche es noche cerrada totalmente. Mas no hubieron andado 200 pasos, cuando llegó a sus oídos un grande ruido de agua, como que de algunos grandes y levantados riscos se despeñaba. Alegróles el ruido en gran manera, y parándose a escuchar hacia qué parte sonaba, oyeron a deshora otro estruendo que les aguó el contento del agua. Especialmente a Sancho, que naturalmente era medroso y de poco ánimo. Digo que oyeron que daban unos golpes a compás con un cierto crujir de hierros y cadenas, que acompañados del furioso estruendo del agua, que pusieran pavor a cualquier otro corazón que no fuera el de Don Quijote. ¿Habrá influencia de Edgar Allan Poe en este fragmento? Habría que preguntarles a Harold Bloom y a todos estos grandes teóricos de la literatura que decían cosas tan importantes como que el triángulo tenía tres lados en formato literario, ¿no? Era la noche, como se ha dicho, oscura. Oscura hasta, se ha dicho que era noche cerrada, que no se veía nada. Y ellos acertaron a entrar entre unos árboles altos cuyas hojas movidas del blando viento hacían un temeroso y manso ruido. Es decir, que toda la naturaleza acompaña a un ambiente siniestro. De manera que la soledad, el sitio, la oscuridad, el ruido del agua con el susurro de las hojas, todo causaba horror y espanto. Insisto que a lo mejor aquí hay influencia de Edgar Allan Poe. Y más cuando vieron que ni los golpes cesaban, ni el viento dormía, ni la mañana llegaba, añadiéndose a todo esto el ignorar el lugar donde se hallaban. Pero Don Quijote, acompañado de su intrépido corazón, saltó sobre Rocinante y, embrazando su rodela, terció su lanzón y dijo, y soltó un discurso. Esta aventura es para mí, ¿no? Señor, dice Sancho, yo no sé por qué quiere vuestra merced acometer esta tan temerosa aventura. Claro, hasta aquí hay una descripción Edgar Allan Poeana, en el siglo XVII, pero bueno. Pero aquí, hasta aquí, este efecto insólito, extraordinario, medroso, terrorífico, hasta aquí. Porque estamos en la hispanosfera, ¿eh? Entonces, chistes, los justos. Y luego explicaré por qué esto de chistes, los justos. Ahora es de noche, dice Sancho. Aquí no nos ve nadie. Bien podemos torcer el camino y desviarnos del peligro, aunque no bebamos en 3 días, pues van muertos de sed. Y pues no hay quien nos vea, menos habrá quien nos note de cobardes, subrayen esta palabra, cobarde. Cuanto más que yo he oído predicar al cura de nuestro lugar, que vuestra merced bien conoce, que quien busca el peligro perece en él, así que no es bien tentar a Dios acometiendo tan desaforado hecho, donde no se puede escapar sino por milagro. Y basta a los que ha hecho el cielo con vuestra merced en librarle de ser manteado como yo lo fui, y en sacarle vencedor, libre y salvo de entre tantos enemigos como acompañaban al difunto. Se refiere al cuerpo muerto. Del que Cervantes apaleando a curas, no, Don Quijote apaleando a curas, a ver si conservamos la calma. Y cuando todo esto no mueva ni ablande ese duro corazón, muévale el pensar y creer que apenas se habrá vuestra merced apartado de aquí, cuando yo de miedo de mi ánima a quien quisiere llevarla.
Bien, la descripción es totalmente beckeriana, Edgar Allan Poeana y todo lo que le quieran llamar. Pero resulta que la escribió Cervantes antes de 1605. Entonces, pregunto, ¿tiene Horacio Quiroga que pasar necesariamente por Edgar Allan Poe para encontrar en la tradición literaria de la que su cultura forma parte antecedentes de literatura fantástica? ¿No hemos dicho miles de veces que en el Quijote está el genoma de la literatura? ¿A dónde vamos a buscar la libertad a París? ¿A la Plaza de la Concordia para encontrarnos con la guillotina? ¿Vamos a buscar la libertad a Alemania para encontrarnos en Auschwitz? Siempre el español buscando el trigo fuera de casa, cuando ya lo tiene dentro, con la despensa llena. Siempre lo mismo, con Edgar Allan Poe y con la anglosfera. Vamos, hombre. Pero fíjense en el hecho curioso. Sancho dice que hay que irse de ahí rápidamente, porque eso es una circunstancia muy medrosa. Y Don Quijote dice que no. Que hay que echarle cara a todo, ¿no? Claro, el miedo en la literatura anterior al romanticismo es objeto de burla para quien lo padece. De hecho, Sancho acabará cagándose por él, de miedo, ¿no? Es decir, quien tiene miedo antes del romanticismo en la literatura solo sirve para ser objeto de burla, para ser objeto de mofa, de ridículo, de escarnio. Sin embargo, el romanticismo cambia enormemente todo esto. Después del romanticismo, el miedoso es dignificado, es acreditado, es enaltecido. Y lo es no precisamente por las contribuciones de la literatura hispánica, sino porque por lo que la literatura de la anglosfera, por lo que la literatura anglosajona ha hecho por el cobarde, enaltecerlo. Es decir, el romanticismo, que es un movimiento básicamente anglosajón, anglo-germano, dignifica enormemente a los miedosos, a los timoratos, a los cobardes y a los fracasados. Y los dignifica hasta tal punto que les proporciona el protagonismo de un género literario o de un subgénero literario como es la novela de terror, la novela fantástica. ¿Y por qué? Bueno, así es como los cobardes y los miedosos entran en la literatura y se hacen con ella. Esto es algo muy revelador. ¿Ustedes imaginan a Hernán Cortés teniendo miedo? No, es, no se lo pueden permitir. No se lo pueden permitir. No se imaginan a Don Quijote teniendo miedo. Pero a Sancho sí. A Sancho lo hemos visto cagarse de miedo, literalmente. Perdonando la expresión. Pero lo hemos visto así. Sin embargo, en la Edad Moderna, y ya Edad Moderna en el sentido ya contemporánea, de literatura contemporánea, 18 en adelante, ya será la Edad Contemporánea. Es decir, el romanticismo hace que el miedo se convierta en una emoción mercantilmente literaria. Vamos a jugar a tener miedo y vamos a utilizar la literatura para subvencionar esta emoción en el consumidor. Entonces aparece la literatura de terror, que es como la literatura porno, pero con otro tipo de estímulos. ¿Eso es literatura? ¿O eso es simplemente una pseudo-literatura que se genera por este medio ¿para qué? Para algo muy simple. Cambiamos la creencia. En lugar de creer en un dios, creemos en los duendes. Porque es mucho más grato creer en los duendes que en creer en Dios. Dios se hace muy pesado más allá de la Edad Contemporánea. Vamos a cambiar la creencia que la religión impone dogmáticamente, disciplinadamente, severamente, por una creencia imaginaria mucho más cómoda, mucho más confortable. Vamos a jugar a tener miedo. Entonces vamos a construir una literatura donde el cuervo, el péndulo y todas esas cosas nos sirvan para liberarnos de lo que hasta ahora ha sido un relato que monopolizaba nuestras creencias metafísicas, que era la religión, sobre todo la protestante. La católica era mucho más creativa en su literatura. Una religión como la católica da lugar al Quijote. ¿Dónde está un equivalente en el protestantismo o en otras religiones? Una religión como la católica permite un teatro como el de Lope de Vega hasta Calderón y más allá. ¿Dónde está un teatro equivalente? ¿Acaso el teatro de Racine o de Molière era tan atractivo como el de Lope o Calderón?
Hoy resulta un teatro insoportable, mientras que el de Lope y Calderón sigue llenando las salas. Realmente. Es decir, que la literatura fantástica es la vía de escape que para muchos consumidores de textos escritos supuso el cambio de la religión, claro, es que de la religión a lo fantástico. Es que entre la Biblia y Edgar Allan Poe resulta mucho más atractivo Edgar Allan Poe. Eso explica el éxito, entre otras cuestiones, de este autor en un mundo como el estadounidense que huía de la severidad y de las concepciones terriblemente disciplinarias de una teología que fue reemplazada sobre todo por relatos fantásticos. Porque fantasía por fantasía resulta mucho más gratificante la secularización del relato de terror, que al fin y al cabo uno cierra el libro y consigue conjurarlo y hacerlo desaparecer. El hecho de que la Biblia se cierre no supone que Dios haya desaparecido. Es decir, hasta Nietzsche necesitó decir Dios ha muerto. Todavía a la altura de 1870 y tantos, vamos, en el fragmento 125 de la Gaia Ciencia, ¿no? Dios ha muerto. Quiero decir que el romanticismo convierte el miedo en una emoción literaria que se toma en serio. Antes del romanticismo nadie se toma en serio el miedo, se lo toman a burla, a risa, a ridículo, a mofa, a escarnio, completamente. Pero el romanticismo no. El romanticismo se tomó en serio a los fracasados y a los cobardes. Y de hecho, toda la literatura, desde el siglo XIX hasta hoy, toda la literatura está dominada por ser un himno a la cobardía, por ser un canto al fracaso y por ser una exaltación del antiheroísmo humano. Si ustedes leen cualquier poema del siglo XX, cualquier obra poética del siglo XX, es una exaltación del fracaso humano. No hay ni un solo poeta que tenga potencia ni capacidad, y a veces ni siquiera razones, para exaltar el heroísmo humano. Hoy el heroísmo humano se limita a los relatos de Harry Potter o de Superman, es decir, a literatura que ya ni siquiera es fantástica, es maravillosa, porque ni siquiera presenta lo imposible como algo ajeno al mundo, sino que lo presenta como lo sobrenatural, aceptado completamente. Se convive con la magia con la misma naturalidad con la que hoy podemos convivir con una botella de agua. Eso es, en definitiva, el único heroísmo que reconoce el ser humano contemporáneo, la ficción inaccesible, que es una especie que funciona como una terapia de grupo. El ser humano trabaja como un esclavo al servicio de la globalización y después la propia globalización le ofrece un producto que sirve precisamente para, en funciones totalmente lisérgicas, hacerle superar las limitaciones. Eso es en gran parte el éxito de una literatura que, denominada fantástica, con frecuencia ni siquiera es literatura. Con frecuencia ni siquiera es literatura, sino que es la mercantilización de una emoción en soportes escritos. Hoy día reemplazados con frecuencia por soportes audiovisuales, en líneas generales. Y no resulta en absoluto extraño que esto se haya desarrollado por parte de la anglosfera. Porque en la hispanosfera la literatura fantástica siempre resulta desmitificada. De hecho, la literatura fantástica es ante todo una exaltación y un estímulo de las emociones humanas a través del engaño, mientras que la literatura fantástica dentro de la hispanosfera suele ser un estímulo de las emociones humanas a través del desengaño. Es decir, nosotros somos capaces de identificar la trampa que hay detrás de un fenómeno aparentemente fantástico. Es lo que hace Don Quijote al explicar el trampantojo del mono adivino, sobre todo por un narrador cervantino que dice que el mono adivino era un embuste de Maese Pedro. O la cabeza encantada, que pronosticaban hechos futuros y presentes, que es simplemente un truco de un sobrino estudiante de Antonio Moreno, etcétera, etcétera. Es decir, que todos estos elementos aparecen siempre desmitificados. Sin embargo, en el mundo anglosajón no ocurre esto, sino que están constantemente, insisto, creando personajes como los shakespearianos que hablan con fantasmas, que dialogan con fantasmas, que reciben órdenes de fantasmas, el fantasma de su padre que le dice tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto. Si Hamlet fuera español, mandaba a su padre a tomar por saco directamente y le diría yo hago lo que me da la gana. Pero no es el caso, es un individuo que da crédito a lo que le dice un fantasma. Lo mismo ocurre con Macbeth y con toda esa parafernalia o el rey Lear conjurando con los númenes del bosque. Es decir, todo este tipo de entidades que nos retrotraen constantemente a un mundo que es un mundo metafísico, que está más allá de la realidad. Precisamente todo lo contrario de lo que ocurre en el Quijote, que es una explicación de lo aparentemente metafísico e inexplicable desde criterios completamente racionalistas y completamente humanos.
porque la literatura española jamás se ha permitido el lujo de ser tan cínica como para engañar al lector. Su objetivo es desengañar al lector, no engañarlo. Es decir, estimula las emociones del lector desde el punto de vista del desengaño. No estimula las emociones del lector desde el punto de vista del engaño. Un Harry Potter es inconcebible completamente en la hispanosfera. Es completamente inconcebible. Como inconcebible es un Superman. Los héroes que concibe la hispanosfera son como Don Quijote. Son idealistas ridículos. Son idealistas ridículos completamente. Esa es la diferencia entre una literatura de verdad y una literatura. Vamos al tema de la selva. Se dice también que Horacio Quiroga recibe influencias de la selva, de la novela de la selva, pero aquí ya es más difícil encontrar esas influencias. Y es más difícil porque la novela de la selva por excelencia es La vorágine, de José Eustasio Rivera, del año 24. 1924, el año en que se publica Teresa de Unamuno, el poemario Teresa de Unamuno. Y las obras sobre la novela de la selva pues son ya muy posteriores a los cuentos de Horacio Quiroga. Porque claro, la más inmediata es la del año 24, la de José Eustasio Rivera. Pero claro, Atoá o las narraciones de caucherías de Uribe Piedrahitas del 34. Y luego ya tenemos que remontarnos, bueno, pues a Canaima, del 35, de Rómulo Gallegos, El camino del Dorado, de Uslar Pietri, pero claro, ya es del 47, es decir, ya nos metemos, 10 años lleva muerto, suicidado, Horacio Quiroga. Los pasos perdidos de Carpentier es del 53, del 66, La casa verde, de don Mario Vargas Llosa, que escribió también un libro de la Sociedad del Espectáculo, del que forma parte él como autor del libro, ¿no? Maladrón, la epopeya de los Andes Verdes de Miguel Ángel Asturias del año 69. Quiero decir que, claro, ¿dónde están los antecedentes de Horacio Quiroga sobre la novela de la selva y sobre la novela de la tierra? Claro, en Edgar Allan Poe esto ya entra mal ahí, ¿no? Edgar Allan Poe, la selva, ya, bueno, ya es difícil esto, ya de que me cachis, que mala suerte aquí, que no hay dónde meter a Edgar Allan Poe aquí para justificar esto, ¿no? Es curioso que después de tanto leer a Barthes, que decía que mucha gente explicaba los problemas literarios acudiendo al autor, es una pena que Barthes no hubiera dicho que la gente explicaba los problemas literarios acudiendo a la influencia de otro autor, ¿no? Pero bueno, entre autores anda el juego. Ahora, tiene bemoles decir que el autor ha muerto, ¿eh? O que el autor no existe, pseudoplagiando a Nietzsche, ¿no? Dios ha muerto, el autor ha muerto, lo dice Barthes en 1968, luego viene Foucault en el año 69 y repite lo mismo, a ver si hay mercado todavía para él, ¿eh? Y en plena época de los derechos de propiedad intelectual, ¿no? Claro, eso es estupendo, va uno al juzgado y dice, no, es que el autor ha muerto, el autor no existe, ¿no? Y dice, bueno, otro pal manicomio ya también, otro con Nietzsche. Bueno, pues esto, pero en teoría de la literatura todo vale, ¿no? En realidad. El caso es que, la selva es mucho más fértil que Poe a la hora de que Horacio Quiroga escriba cuentos sobre la selva. Pero sin necesidad de salir de la tradición hispánica, sin necesidad de salir de Hispanoamérica, en Colombia tenemos, en 1867, el año en que nace Rubén Darío, Unamuno tiene 3 años en ese momento, publica una novela de Jorge Isaacs que es María. Es una novela preludio del modernismo, es una tragedia modernista, casi podríamos decir modernista, una novela posromántica, donde hay páginas sobre la selva que son un clarísimo antecedente de lo que es la mayor parte de los cuentos de Horacio Quiroga. Vamos a leer un fragmento. No sé si aquí también está presente la influencia de Edgar Allan Poe. Atentos todos por si acaso. Cito a esta novela de Jorge Isaacs, María. Las corrientes del río empezaban a luchar contra nuestra embarcación. Habla Efraín, ese protagonista. Los chasquidos de los herrones de las palancas se oían ya. Algunas veces la de Gregorio daba un golpe en el borde de la canoa para significar que había que variar de orilla y atravesábamos la corriente. Poco a poco fueron haciéndose densas las tinieblas. Que nadie me mencione, por favor, a Joseph Conrad, con El corazón de las tinieblas y demás vísceras, ¿eh? De neblinas y demás.
Porque yo algún día a lo mejor dedico, un día que esté muy ocioso, le dedicaré un vídeo al corazón de las tinieblas, negando que eso sea literatura. Eso no es literatura. Esos son escritos. Además, prueba de que no es literatura es que los admiraba enormemente Borges, que siempre se burlaba de sus oyentes y de sus lectores. Borges sabía perfectamente que eso no tenía nada que ver con la literatura. Lo que sucede es que lo decía para de esa manera ganarse más adeptos todavía y ganarse receptores, porque hay mucha más gente que lea Joseph Conrad de las que en aquel momento, cuando Borges lo decía y lo elogiaba, leían a Borges, de manera que era una forma de ganarse adeptos. Haciéndose densas las tinieblas. Del lado del mar nos llegaba el retumbo de truenos lejanos. Los bogas no hablaban. Los bogas eran esforzados remeros que remontaban la corriente de los ríos llevando abastos y mercancías a los destinos más altos de los ríos. Ténganse en cuenta que los colonos, los colonizadores, habitualmente, para esquilmar los territorios ocupados, colocaban siempre las ciudades en las zonas costeras. El Imperio Español hizo todo lo contrario, colocaba las ciudades en las zonas de interior, porque su objetivo no era esquilmar los territorios, sino desarrollarlos. Otra cuestión es que la leyenda negra le hubiera dado la vuelta a los hechos históricos. Pero fíjense dónde están las capitales de los estados hoy independientes de Hispanoamérica. No están en las costas, están en el interior. No sé si Bogotá tiene muchas playas ya o no, pero no están en las costas. Sin embargo, las ciudades fundadas por los portugueses están básicamente en zonas costeras. Pero como digo, la leyenda rosa es una y la leyenda negra es otra. Cuando un ruido semejante al vuelo rumoroso de un huracán sobre las selvas venía a nuestro alcance, gruesas gotas de lluvia empezaron a caer después. Esta es una naturaleza terriblemente agresiva ya en una época postromántica. Cuando las riberas lo permitían, Lorenzo y yo, para desentumirnos o para disminuir el peso de la canoa en pasos de peligro confesado por los bogas, andábamos por algunas de las orillas cortos trechos, operación que allí se llama playear. Pero en tales casos el temor de tropezar con alguna guascama o de que alguna chonta se lanzase sobre nosotros, como los individuos de esa familia de serpientes negras, rollizas y de collar blanco lo acostumbran, nos hacía andar por las malezas más con los ojos que con los pies. Piénsese en el relato A la deriva de Horacio Quiroga y la picadura del mortal de la serpiente a Paulino. Era inútil averiguar si Laureano y Gregorio eran curanderos, pues apenas hay boga que no lo sea, y que no lleve consigo colmillos de muchas clases de víboras y contras para varias de ellas, entre las cuales figuran el guaco, los bejucos atajasangre, siempre viva, zaragoza y otras hierbas que no nombran y que conservan en colmillos de tigre y de caimán ahuecados. Eran los boticarios del lugar. Pero eso no basta a tranquilizar a los viajeros, pues he sabido que tales remedios suelen ser ineficaces y muere el que ha sido mordido después de pocas horas, arrojando sangre por los poros y con agonías espantosas. Como ven, no es necesario Edgar Allan Poe para recibir influencias de lo truculento y de lo siniestro y de lo inquietante, ¿no?, en la novela de la selva. Esto son páginas que pueden estar perfectamente presentes en Horacio Quiroga. Por lo tanto, cuando hablamos de influencias, hay que ser muy prudente, ¿eh?, y no limitarse a lo simplemente lineal y nada más. Y ya para terminar, quiero leer y analizar muy sumariamente, porque aquí quería llegar, el Decálogo del Perfecto Cuentista, que son 10 enunciados que plantea el propio Horacio Quiroga para exponer, para anunciar lo que puede ser su poética literaria, su teoría de la literatura o su práctica literaria. Lo cierto es que Horacio Quiroga es mejor escritor que teórico de la literatura. Por fortuna para la literatura. Porque ya he dicho muchas veces que la teoría de la literatura tiene como objetivo resolver problemas que no existirían si no existiera la teoría de la literatura. Por eso, con todo respeto para mis colegas, no hay cosa más inútil que un profesor o que un catedrático de teoría de la literatura. Porque inventa problemas que no existirían si no existiera su disciplina. No, entonces, no hay que tomarse nunca muy a pecho la responsabilidad que uno tiene en esto, ¿no? Es decir, donde esté Horacio Quiroga, que se quite cualquier profesor de literatura. Pero como vivimos en un mundo en el que todavía se puede hablar institucionalmente de literatura, dentro de algunos años ya no será posible. Pero yo soy de los pocos que quedan, no soy el único, pero soy ya de los pocos que quedan que hablan todavía de literatura, ¿eh? Que hablan todavía de literatura.
Entonces dice el propio Horacio Quiroga, aconsejando lo que él considera su poética literaria. Naturalmente se puede decir lo contrario en todos los casos, claro que se puede decir lo contrario, pero él dice lo que piensa y lo que hace. Y lo que dice es lo siguiente. Número uno, cree es imperativo, cree tú en un maestro, y menciona Poe, Maupassant, Kipling y Chekhov. Parece que la crítica no ha visto mucha influencia de Chekhov. Eso lo mencionan mucho menos. A Kipling lo mencionan porque lo cita el propio Horacio Quiroga. Y con Poe se ceban. Falta Dostoyevsky, que también tiene de lo suyo. Pero dice él, cree en un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. Claro, esto es la idolatría hacia un maestro. Los discípulos nunca son originales, porque los discípulos siempre dicen lo que hace el maestro. Y eso les limita enormemente su originalidad. De hecho, un maestro de verdad no tiene discípulos. Puede tener seguidores, pero no discípulos. O sea, además, la genialidad no se enseña ni se aprende. La genialidad se crea o se demuestra. No se puede enseñar a alguien a ser genial. Eso no es posible. Por eso todos estos talleres de literatura lo que enseñan son procedimientos retóricos. Pero no se puede enseñar a alguien a componer la Quinta Sinfonía de Beethoven. En primer lugar, porque está compuesta. Y en segundo lugar, porque quien la sabe componer no se la da a otro, que tampoco la sabría componer. Es que la genialidad no es transferible. Se tiene y se demuestra, o no se tiene y se imita. Pero si se imita, no se está creando, se está simplemente trasladando, o copiando, o plagiando, ¿entendido? Con esto. Entonces, claro, cree en un maestro. Bien, es un consejo que él da, como en Dios mismo. Amén. Cree tú que su arte, la del maestro, es una cima inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. Bien, son consejos emotivos que da, poéticamente, ilustrativamente. Resiste cuanto puedas a la imitación. Es decir, no imites. No imites. Le está diciendo, sé original. Ahora digo, ¿cómo vas a ser original si crees ciegamente en un maestro? Quien sigue a un maestro nunca es original. Quien sigue las normas nunca es original. La genialidad es precisamente la negación de las normas y la negación de un magisterio. Quien sigue a un maestro nunca es original. Aprende cosas. Pero para ser original tienes que matar a tu maestro. No queda más remedio. Me refiero a la profesión, ¿eh? No anden pensando en cosas inquietantes al terminar la clase. Quiero decir, si no, no se puede ser original en ese punto. Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el influjo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. Claro, lo que te está diciendo, tienes que ser original. Naturalmente, no desde nada, no desde cero, no desde un conjunto nulo de premisas. Uno va desarrollando su propia originalidad a partir de lo que aprende de otros. Pero es que la genialidad no la aprende, la genialidad no se enseña, la genialidad la tiene uno que desarrollar. Cuarto punto, ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama a tu arte como a tu novia, dándole todo tu corazón. Bueno, alguien sería capaz de abrirse el pecho y darle el corazón y entonces acabó todo antes de empezar. Es una forma totalmente metafórica de hablar, pero es que las formas metafóricas de hablar son una renuncia a explicaciones más solventes. ¿Qué quiere decir el ardor con el que deseas el triunfo? Claro, es que ama tu arte. ¿Qué significa amar el arte? No entiendo eso. Yo puedo amar mucho, ¿verdad? Pues no lo sé, la sonata Wallstein de Beethoven. Puedo amarla mucho. Pero como no me ponga a estudiarla, por mucho amor que le tenga, no sale. O sea, quiero decir que el amor es tener amor hacia la filosofía, o hacia la música, o hacia la literatura, es algo muy diferente a tener conocimientos por la música, la filosofía o la literatura. Son cosas muy diferentes. Son cosas enormemente diferentes. A nadie se le ocurre decir que tiene amor por la informática, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Eso no. Tiene amor por la informática, ¿no? O tiene amor, pues no sé, por el aparato digestivo. Es un buen internista, es un buen internista, es un buen oncólogo, tiene amor por el cáncer. Eso no se come. Eso es repelente incluso. Y sin embargo, eso, bueno, como lo que decía Bueno, ¿no? Decía,
Nos imaginamos a Dios creando el mundo tocando la lira, pero no creando el mundo tocando el trombón. Claro, pues estos son metáforas que sirven para comunicarse, para tener una tertulia, pero son muy desiguales estos consejos. El quinto, no empieces a escribir sin saber desde la primera palabra a dónde vas. En un cuento bien logrado, las tres primeras líneas tienen casi la importancia de las tres últimas. Esto es un consejo bastante más práctico. 6. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, por ejemplo, desde el río soplaba el viento frío, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. Bueno, pero ser dueño de las palabras significa escribir bien. Claro, si escribes bien no tienes que preocuparte de más. Pero es que ya te has preocupado antes. Claro, todos estos no dejan, son trucos para gente bien intencionada, ¿eh? Porque como nos pongamos torcidos no se mantiene uno. Punto 7. No adjetives sin necesidad. Bueno, esto es lo mismo que decía Vicente Huidobro. El adjetivo cuando no da vida, mata. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. Obviamente. Y si hallas 20 adjetivos que sean precisos, también. Claro, es que todo esto es como los refranes. Cada refrán tiene su contrario. Al que madruga, Dios le ayuda. Bien, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Quiero decir que los aforismos siempre tienen su antítesis. 8. Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. Bueno, esto podría decirlo Eduardo Punset. Estamos de acuerdo, sabemos lo que quiere decir. O sea, lleva a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final. Pero también podría decir que tus personajes te lleven de la mano y te lleven firmemente hasta el final. Es decir, puede decir lo contrario, que la eufonía está garantizada. Y a la gente se la convence más por la eufonía, por lo que lo que se diga suena bien, que lo que se diga tenga sentido. De hecho, la poesía de Lorca es una poesía que suena mejor de lo que realmente dice, porque no dice nada en muchos aspectos, pero suena tan bien que a la gente le encanta. Entonces ya está, con eso basta. Sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. Todo esto está muy bien cuando has escrito una obra genial. Cuando escribes chapuzas, estos 10 enunciados son ridículos. Estos 10 enunciados tienen valor porque detrás de ellos hay una obra que los avala. Si los escribo yo, esto no vale para nada, evidentemente. ¿Cómo voy a comparar yo con Horacio Quiroga? Eso es un chiste mal contado. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Esto es fundamental, ¿eh? Esto sí es muy importante. No abuses del lector, no abuses del oyente. Eso es muy importante. Y yo añadiría, con permiso de Horacio, y si abusas, que no lo note. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Todo esto es una definición metafórica muy reveladora de lo que es un cuento. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. Es decir, este es uno de los... La segunda parte del enunciado 8 es, a mi juicio, una de las más valiosas. 9 y penúltimo. Capital. Este es capital, absolutamente capital. No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. Es decir, que no se puede escribir bajo el efecto de la emoción, ¿no? Es como cuando dicen, hay un intérprete que tocaba la patética de Beethoven sintiéndola. No, a sentir la música en la sala, en la platea. Mientras uno está tocando el piano y está interpretando una pieza musical, no la puede sentir. La tiene que ejecutar objetivamente, conforme al criterio que él haya estudiado, que él haya preparado. Pero eso de andar sintiendo y poniendo cara de orgasmo cuando estás tocando el piano, eso es una cosa que está fuera de lugar completamente. O lo uno o lo otro. Eso para el éxtasis de Santa Teresa de Bernini y cosas por el estilo. Pero eso es otra cuestión, ¿eh? Pero este imperativo noveno, el no escribas bajo el imperio de la emoción, es absolutamente fundamental, lo cual remite a una concepción absolutamente racionalista del arte y de la expresión literaria. 10 y último, no pienses en tus amigos al escribir. Este es un gran consejo. Ni en tus amigos, ni en tus enemigos, ni en nadie. La escritura es un acto tremendamente egoísta. El propio Freud lo definía como una satisfacción alucinatoria de deseos.
bueno, con poner una satisfacción alucinatoria bastaba, pero claro, había que meter el deseo en Freud, si no, ¿de qué? No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera interés más que para el pequeño ambiente de tus personajes y de los que pudiste haber sido uno de ellos. No de otro modo se obtiene la vida del cuento. Esto es el decálogo del perfecto cuentista, que, como digo, se puede contrariar muy fácilmente. Son argumentos, en algunos casos, pues totalmente débiles y vulnerables, como los pueden ser los aforismos. Es decir, cualquier aforismo es muy fácil de contraargumentar. Además, es muy curioso, porque un aforismo siempre es un cebo. Un cebo, con perdón, para todo tipo de espontáneos, ¿no? Porque uno lanza un aforismo y automáticamente aparecen 20 individuos que lo corrigen, lo mejoran, lo perfeccionan, todo este tipo de cosas, ¿no? Y claro, lo que hacen es un zafarrancho impresionante, ¿eh? Convierten un exceomo en un espantapájaros. Pues así lo mismo, son como los comentarios. Cuando hay comentarios a algo, los comentarios suelen estropear absolutamente el original. Los comentarios son, en definitiva, son hipertextos de un hipotexto precedente al que deterioran y estropean por completo, en definitiva. Este decálogo del perfecto cuentista, que es un código de poética literaria sobre el relato breve, es mucho más estimable de lo que parece y resulta muy fértil para proyectar sobre él cualquier tipo de conceptos e interpretaciones literarias. Se publicó en el año 27, en el año de la generación que lleva este nombre, precisamente por celebrar el aniversario, aquel cuarto centenario de la muerte tercer centenario, ¿no? Se murió en 1927, son 300 años, de Góngora. Pero ya digo, en definitiva, lo que aquí se trata de plantear es no negar la relación literaria que hay entre Edgar Allan Poe y Horacio Quiroga, pero sí de relativizarla enormemente y explicarla desde un contexto que delimite el concepto de literatura que tiene la anglosfera y el concepto de literatura que maneja la hispanosfera. Y señalar, por supuesto, hay que señalar siempre que los antecedentes que tiene la literatura fantástica están en las raíces mismas de la literatura hispano-grecolatina, desde el Asno de Oro de Apuleyo y, si se me apura, desde la Ilíada y desde la Odisea, evidentemente. Pero que, naturalmente, como cada época presenta un desarrollo racionalista, un desarrollo de la idea de razón que objetiva la literatura de forma diferente, porque el racionalismo de la literatura del siglo XVIII no es el mismo que el racionalismo de la literatura del siglo X antes de nuestra era, pues evidentemente esto hay que explicarlo en cada caso. Por esa razón hemos planteado una genealogía de la literatura con cuatro familias, dentro de las cuales la literatura fantástica es una vertiente, es una faceta de lo que entendemos como literatura sofisticada o reconstructivista. Y desde luego, la literatura fantástica que se da en algunos de los cuentos de Horacio Quiroga tiene una explicación perfectamente plenaria dentro de la tradición hispano-grecolatina, que no debe nada sustancial a la obra de Edgar Allan Poe, que más bien tiene que ver con una liberación secular de los impulsos religiosos que, salidos de la disciplina teológica del protestantismo, buscan en la secularización literaria de la literatura fantástica un libertinaje que la religión, con toda su teología, le proscribe y le prohíbe. Es una forma de superar la literatura fantástica del mundo anglosajón, es una forma de superar la interdicción religiosa. Y de hecho, no por casualidad, esa literatura fantástica encuentra en toda la obra de William Blake, del poeta William Blake, tanto la obra literaria, poética, como iconográfica y dibujística, una liberación que, a través del teísmo posterior a la Ilustración, insisto, desembocará en potenciar la literatura fantástica, sobre todo dentro del mundo anglosajón. La literatura fantástica anglosajona potencia sobre todo las emociones individuales a través del autoengaño y del engaño colectivo, y esto llega hoy hasta Harry Potter. Mientras que la literatura hispano-grecolatina, la tradición hispana, utiliza la literatura fantástica, utiliza lo fantástico para potenciar el desengaño. Es decir, que subraya sobre todo la dimensión de desengaño que contiene lo fantástico,
estimulando la inteligencia más que las emociones. Esta es la gran diferencia entre los conceptos de literatura que maneja la anglosfera hasta hoy y el concepto de literatura que maneja la hispanosfera hasta hoy. El gran error es que muchos profesores formados en la hispanosfera interpretan la literatura española con procedimientos críticos elaborados por la anglosfera. Y eso es una manera muy equivocada de interpretar los hechos literarios escritos en español y en Hispanoamérica. Porque uno acaba viendo a Edgar Allan Poe donde no está. Y acaba buscando y encontrando la libertad en la Plaza de la Concordia con la guillotina al frente. Entonces, son caminos muy equivocados para interpretar una literatura que exige planteamientos muy diferentes.